¿Contento? Sí, feliz. La verdad que recepción de los muchachos muy buena, todo lindo, instalaciones. Bueno, la verdad que feliz y además extraño porque hacía mucho que no cambiaba y es como que en el otro club ya era mirarnos y ya saber. Acá es como que volvés a hacer toda la capacitación de vuelta, ¿no? ¿Con qué plantel te encontraste? ¿Con qué grupo te encontraste? Me encontré primero con un muy buen plantel, por eso la decisión también de venir, sumado a que el club está bien y bueno, averiguando la posición en este momento que tiene, en cuanto al trabajo que tiene que ver con el pago a los jugadores, todo lo que yo lo venía sufriendo un poco con el tema de gimnasia, y el grupo después, por referencias muy bueno, que se quieren mucho, bueno, simplemente pasando un mal momento desde lo mental, que tiene pura y exclusivamente que ver con los resultados, ¿no? Imagino que recién lo decías en la conferencia, pero si viniste es porque sabés y crees que el plantel está capacitado para dar vuelta a esta situación. Ni hablar, si bien es verdad que nos toca por delante, como decía hoy, partidos chivos, y que en esos partidos chivos vos te haces una pelea fina de poder ganar o perder, yo creo que hay un plantel como para hacer las cosas bien. Entonces, mi decisión de no esperar y de seguir trabajando tiene que ver exclusivamente que yo no sé si dentro de 5 meses me sale un equipo así. Y me pareció un muy buen equipo como para poder dirigir. Más allá del resultado del otro día, ni bien llegaste a la cancha, la gente hasta te brindó el cariño con el grito de Pedro. ¿Qué te hace sentir eso? O sea, rarísimo, la verdad, porque vos imagínate, yo no soy de la casa, yo no crecí acá, yo soy de Luján. Y bueno, eso te demuestra que hay una expectativa, que ojalá que uno la pueda cumplir, le pueda devolver a la gente ese afecto y bueno, trataremos de hacerlo en conjunto con los jugadores. Hay que arrancar, el tema mental no es simple, y a veces es simple, porque a veces depende de un solo resultado importante. Vas a agarrar si le ganás y ya solucionaste la cabeza de los jugadores. Así que ojalá que pueda hacerlo lo más rápido posible. Tan traicionero.